este será un partido que no se pueden perder. Este equipo que no depende de sí mismo, claro, está, buscará la victoria y mirará seguramente de reojo otros resultados. Esto lo pueden ver acá y seguir paso a paso por EA Sports. Ya llega el final de esta fase de grupo, Marito. ¿Cómo están? Un placer darles la bienvenida. Esta es la sexta fecha de la fase de grupo de la Champions. Y todos expectantes a ver quién va a pasar. Hay muchísimas ganas en esta cabina por ver el partido que a continuación estará comenzando en su pantalla. Tendremos Porto contra el PSG. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ya confirmaremos quién entra en los cruces directos. Bueno, la verdad que me parece, Fernando, que este partido va a estar muy peleado, ¿eh? Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Mueven la pelota y arranca el partido. Nos ponemos las pilas en la última antes de meternos a octavos. Y me parece que los dos tienen delanteros altos. Van bien de arriba. Veremos muchos centros. Kurzawa. Jesús Corona. Héctor Herrera, Musa Marega, han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Jesús Corona, gran centro, un gran centro que termina desperdiciado. Mbappé, esta es la última chance que tienen para pasar a la fase de cruces directos. Los visitantes se juegan todo el día de hoy. Ahora te digo, si están pendientes de la radio, escuchando los otros resultados, este partido no lo sacan adelante. Ahí se viene, lo va a tener. Musa Marega. Balón cargado de peligro. Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Herrera. Se ve el zapatazo. Ha faltado muy poco. Neymar. Neymar que no logra entregarlo bien. Ahí se viene y lo va a tener. Se saca la pelota de encima. Y el árbitro que lo confirma es córner para el Paris Saint-Germain. Te dije, Marito, que bajaras el paraguas del taxi. Eso es una cosa terrible. El clima es un espanto. Mira, no le vamos a echar la culpa al agua, ni al clima, ni a nada. Vamos a ver un buen espectáculo. Neymar sacando el tiro de esquina. Llegó la bocha al área y la rechazan.
Neymar. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Brahimi. Danilo Pereira. Herrera. Danilo Pereira. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Va a levantar la pelota. El arquero que decide mandar la pelota al tiro de esquina. Yo sé que el jugador no lo va a querer ver, pero acá está la acción anterior. Che, no agaché la cabeza y le pegué. Fue una pared, yo pensé, algo, pero le pegó fuerte y se le fue por arriba el travesaño. Llueve el córner al centro del área. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Neymar. Kurzawa. Ahí le llega el apoyo. Cavani. Venían mal, pero este gol los está metiendo en la siguiente fase. Tenía que cuidar el arco. Está claro que es un paso muy grande dado al frente. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Danilo Pereira. Héctor Herrera. Cavani que quiere llegar a la pelota y generar peligro. ¡Cavani! Gran respuesta del arquero en el mano a mano. Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. Neymar que le mete magia al córner. A ver si decide mandarla al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Draxler. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Centro que lleva destinatario, le espera Cavani. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Abubakar. Para eso presionan para recuperar el balón. Ojito, es Neymar quien la lleva. Preciso Neymar. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Draxler. Mbappé. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Ha recuperado ya la... ¡Rabiot! ¿Y este chico dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Neymar que no logra entregarla bien. Estamos ya en el entretiempo. Todo indica que este equipo se va a meter a los cruces directos. Sí, el equipo debe seguir con esta mentalidad de ir a por todo y asegurarse la clasificación. Mario, ¿alguna opinión sobre lo que viste de Edinson Cavani? Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Arranca la segunda mitad del partido. A ver si el rival del Paris Saint-Germain se motiva para darle vuelta a la historia. Buscando el
costado. Atento con el pase, bueno. Ocasión del empate. Y no puede ser. No puede ser hoy, no puede ser. Qué cerquita estuvo el empate. Qué cerca pasó esa pelota. Marquinhos. El cuadro parisino que sube por el costado. Llegando la bocha a Cavani. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Héctor Herrera. Alex Telles. Brahimi. Bárbaro en el anticipo. Draxler. Ahí la lleva Neymar. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Decide reventar la pelota. Musa Marega. Se les acaba de escapar la pelota. Herrera. Draxler. Neymar. Le queda todavía media hora al compromiso. Centro que lleva destinatario, le espera Cavani. Llegó la bocha al área y la rechazan. Rabiot. No, papá, si no era. No, si no. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Sacando el tiro de esquina. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ha mandado la pelota lejos de su área. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y en esta jugada ni fu ni fa. Herrera. Oliver Torres. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se acaba de perder un mano a mano increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Coming on to the pitch, number 19, Lozano Diallo. Llega cortando bien y recupera. Oliver Torres. Este equipo pasará de ronda si no hay cambios en los resultados. Así es, Fernando. Los jugadores van a tener que mantener la calma hasta que llegue el final. Mucho todavía por jugar. Va por afuera. Si llega, le quedará buena para meter el centro. Rechaza de puños el arquero. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí está, alejando el peligro. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores, si con esta ayuda que le está dando el público no empatan el partido, ya veremos lo que hacemos. Atento con el pase, bueno. Se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Acá puede ser. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Partido terminado y el objetivo
cumplido, Mario. Pasan de ronda. Bueno, para salir campeón, Fernando, tenés que ir con tranquilidad y asegurarte la clasificación. Es lo más importante. Y después, ya se ve. Mario, ¿alguna opinión sobre lo que viste de Edinson Cavani? Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte, marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente.